Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la, a la clase de hoy. Sí. Bueno, el tema de hoy día eh, comprende o la clase de hoy día comprende tres temas. Eh, la, la primera día es este lo que vendría a ser cuadrilátero inscriptible. Ya hicimos la clase anterior es circunferencia, entonces es relativamente más corto esto. Eh, luego vamos a ver este los puntos notables en el triángulo. Porque también hay puntos notables en el cuadrilátero, sí, pero en el triángulo es el que vamos a desarrollar y lo que pide el prospecto. Veamos luego el teorema de Tales y finalmente semejanza de, de, de triángulo. Eso es lo que implica la clase de hoy. Día. ¿Sí? Okay. entonces hablemos un poco de los cuadriláteros de los cuadriláteros eh, inscritos eh, si tengo un triángulo cualquiera un triángulo rectángulo isósceles equilátero cualquiera de ellos eh, siempre por tres puntos, como el triángulo individualmente tiene tres puntos, tiene tres vértices. Entonces, por esos tres vértices va a pasar siempre una circunferencia. Entonces ahí no hay ningún, ninguna dificultad. Sí. El problema está cuando yo tengo un cuadrilátero. ¿Cómo saber que los, por los vértices de un cuadrilátero va a pasar una circunferencia? No. Eh, Indudablemente que en este caso de problemas no me van a dar una un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, ¿no? No me van a dar. Rara veces me, me pueden dar, pero por lo general, yo tengo que deducir. Yo tengo que deducir que ese cuadrilátero está, inscri está inscrito en la circunferencia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia o no? Ese es el tema de, que vamos a ver en esta, en esta parte, ¿no? Entonces, ahí tengo un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia. Implica que los vértices de ese cuadrilátero ABCD le pertenecen también a la circunferencia de rojo. Solo así se dice que el, que el cuadrilátero está inscrito, estamos de acuerdo, en la circunferencia. Ya, luego, veamos, dice acá. <coughs> Suponiendo de que ABCD eh, dan origen a un cuadrilátero, como en la figura, ¿sí? Ahí lo tenemos. El teorema 1 implica lo siguiente, ¿no? Si los ángulos opuestos, me refiero al ángulo A y al ángulo C, sus medidas de dichos ángulos opuestos son su eh, suplementarios, ¿qué implica esto que los dos suman 180 grados? Si eso ocurre en un cuadrilátero donde los ángulos opuestos son suplementarios, los ángulos opuestos suman 180 grados, entonces se dice que por los cuatro vértices de ese cuadrilátero debe pasar una circunferencia. Entonces, si alfa más beta es igual a 180 grados, entonces se dice que por los cuatro vértices va a pasar una circunferencia o simplemente que ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Sí? Ya está. Entonces... Y yo tengo que imaginarme que por esos, por esos vértices va a pasar una circunferencia. No hay necesidad de dibujarlo, pero tengo que imaginarme que por esos cuatro vértices deben pasar una circunferencia. Ya está. El teorema número dos dice: eh, ¿Qué pasaría si la medida de un ángulo exterior en C es igual a teta? Entonces yo tengo acá un cuadrilátero donde el ángulo exterior en C me dice que es teta. Si el alfa y el teta son iguales, también se indica, también se afirma que ese cuadrilátero es inscriptible. Si estos dos ángulos, mira, no son opuestos, son uno es el opuesto exterior, estamos de acuerdo, en este caso el teta, y el alfa es un ángulo interno. Si estos dos ángulos son, op son opuestos, o oh, perdón, son este, suplementarios, en entonces yo afirmo que el cuadrilátero es inscriptible. Y me imagino que por los cuatro vértices de ese cuadrilátero va a pasar con la circunferencia. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Teorema número tres. Si se trazan las diagonales de un cuadrilátero, ahí están trazadas las diagonales. Si los ángulos que se van a indicar aquí, como omega y phi, son iguales, son de igual medida, si estos dos son iguales, entonces se afirma también que el cuadrilátero es inscriptible. Ya está. En esta parte quiero quedarme. Si yo tengo un cuadrilátero que yo ya sé que es inscriptible, que yo ya sé que es inscriptible, entonces lo que yo tengo que hacer es imaginarme que pasa una circunferencia por sus cuatro vértices y trazar las diagonales. Esas dos diagonales que aparecen de verde y de celeste, ese es el trazo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para que ese ángulo phi corra. Entonces el ángulo phi que tengo por acá sale, entonces este arco debe ser el doble, dos phi, y luego vuelve a ingresar, sería phi. Entonces, estos dos ángulos serían iguales. Esos ángulos trazo la diagonal. Y ese es el trazo que tienen que hacer. Pensar, una vez que descubrieron que el cuadrilátero es inscriptible, en ese momento ustedes tienen que afirmar que estos dos ángulos tienen que ser iguales, ya que hasta sala la diagonal y se está cumpliendo acá el teorema de circunferencia. <laughs> ya está. Puntos notables en el triángulo veamos el primero el baricentro el baricentro qué cosa es el punto de intersección de las medianas ahí lo tengo esa de rojo es la es una mediana implica que AD debe ser igual a DC trazo la otra mediana la de azul entonces implica que AE y el segmento BE son de igual longitud y el punto donde se intersectan es el punto denominado el baricentro. Entonces, este punto de rojo que es el baricentro va a ser el punto de intersección si yo trazo la tercera mediana, esta de verde. Entonces, por donde las dos anteriores se intersectan, la tercera también debe pasar por ese punto. Debe de pasar por ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, al trazar las medianas, las tres medianas se intersectan en un punto, el cual se llama baricentro. Entonces, si a mí me dan un triángulo y en el interior me dan un punto y me dicen que es el baricentro, entonces, ¿qué tengo que hacer por lógica? Trazar por cada uno de los vértices las medianas. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado. No es necesario trazar las tres. A veces es necesario solamente trazar una. O a veces dos. Raras veces hay que trazar las tres. Porque cuando tú trazas dos medianas ya encontraste desde el punto de intersección. No necesitas trazar las tres. Bastaría con dos. Entonces ese es el trazo que tienes que estar pensando. es en un texto. Baricentro a intersección de, med de medianas. Tienes que estar pensando en trazar las medianas. ¿Estás no de me acuerdo? Ese es el baricentro. Pero el baricentro tiene un punto. Ese es un punto del segmento de rojo, del segmento de verde, del segmento de azul. Y qué características tiene este baricentro? Que este baricentro divide al, al segmento de rojo, al de verde y al de azul en dos segmentos cuya relación va de 2 a 1. Entonces, quiero decir, de A hacia G es el doble de G a F. De B a G es el doble de G a B. No estoy diciendo que el segmento o la mediana de verde y la, de, la mediana de rojo sean iguales. O que la mediana de, de azul sean iguales a las anteriores. No. Para cualquier triángulo lo único que tengo que ver es trazar las medianas, punto de intersección, lo biseca a los lados opuestos en su punto medio. Es eso. Ahora, ¿qué pasaría si las tres medianas son iguales? Si las tres medianas son iguales, es un triángulo equilátero. Si dos medianas son iguales, o sea, de longitud, implica que el triángulo es un triángulo. Y, y si las tres medianas son de diferente longitud, es un triángulo escalar. Esa es la conclusión a la que uno tiene que llegar. Ahí está indicando de 2 a 1, de 2 a 1, de 2 a 1. No está indicando de que el de rojo, que es 3k, el de verde también tiene que ser 3k. No está diciendo eso. Solamente está afirmando que... Los segmentos va de 2 a 1, al igual que en el de rojo, de 2 a 1, de 2 a 1 también en el de azul. Entonces ya sabemos que G es el baricentro, pero también se le conoce como el centro de equilibrio. Entonces, como toda persona, ¿no? Su centro de equilibrio, también de acuerdo, está la altura del ombligo. ¿Sí? Ya está. De las figuras de un cuadrado, rectángulo, rombo, rombo, etcétera, su centro de equilibrio es su centro de gravedad, su baricentro. Ya, en el punto de intersección de las bisectrices, dice. El incentro es el punto de intersección de las bisectrices. Y hay bisectrices exteriores, interiores y exteriores. Cuando se traza una bisectriz interior, entonces voy a determinar el incentro. Cuando trazo bisectrices exteriores, entonces voy a determinar el excentro. El excentro está fuera del triángulo, el incentro está dentro. Incentro, in viene dentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo un triángulo cualquiera, sea rectángulo, isósceles, equilátero, no importa el tipo de triángulo, basta que me indica, tengo un triángulo, entonces yo puedo usar las bisectrices interiores y ahí están. Entonces al trazar las tres bisectrices, ¿qué cosa he encontrado? Un punto de intersección. Ese es el incentro. Pero incentro de quién? Entonces, al trazar las, las bisectrices, se obtiene ese I, y ese I es el centro de la circunferencia que está inscrita en el triángulo. Muchos afirman aquí algo que no es, y a raíz de que algo no es que afirmaron, el problema no le sale. ¿Qué es lo que afirman? A veces dibujan mal y afirman de que al trazar el AE, el AE piensa que va a llegar al punto de tangencia, que al trazar esta bisectriz de rosado piensan que va a llegar al punto de tangencia, que al trazar de B a F piensan que esta bisectriz de verde, perdón, claro, esta bisectriz de verde llega al punto de intersección. Entonces quiero decir que D, E y F no son los puntos de tangencia, son otros puntos de tangencia. ¿Sí? Ya está. Pero ¿en qué casos, en qué casos se podría decir que E y D son puntos de tangencia, el D, el E y el F, cuando el triángulo es equilátero. Cuando es el triángulo es equilátero, esas medianas se convierten en bisectriz y esa bisectriz se convierte en altura y por lo tanto van a ser, eh, ser puntos de tangencia. En ese caso, pero si no me dice que el triángulo es equilátero, no tendría por qué afirmar algo que. No me dicen. Tendría que probarlo en todo caso con la información que me dan en el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero ahí el incentro de una, de una circunferencia, ¿qué cosa te está diciendo? Ah, grafica un triángulo, trazas bisectrices, el centro o el punto de intersección de esas bisectrices es el centro de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia, el radio de la circunferencia, pues indudablemente el radio es de la circunferencia. Pero el radio con respecto al triángulo, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser su in radio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces me dice, tengo un, eh, en un triángulo ABC cuyo in radio es 10. Y ese texto me mató porque yo no sé qué es. Te está diciendo, tienes un triángulo y en ese triángulo has inscrito una circunferencia y el radio de esa circunferencia es 10. Eso te está diciendo se está resumiendo prácticamente, sí, ya, entonces esas cosas tienen que tenerlo en cuenta, porque hay problemas en textos que te dan de esa manera y si no sabes lo que implica no te va a salir por muy fácil que sea, ya, entonces ya sabemos lo que vendría a ser, ¿no? Y es el incentro del triángulo, r es la longitud del, de la circunferencia inscrita en el triángulo y con respecto al triángulo se le llama inradio, a eso te estoy indicando, ya. Veamos. Excentro. Excentro es la intersección de dos bisectrices exteriores, o podría ser una interior con una exterior. Entonces esa combinación puede darse. Tengo acá una, un triángulo, prolongo el lado AC, perdón, el CA, no AC, porque si yo prolongo AC se va para el otro lado. Se está prolongando parte en C y llega a A y se prolonga parte en C, llega a B y se prolonga. Entonces, por lo tanto, se está prolongando CA y se está prolongando CB. Se prolonga. ¿Para qué se prolongan? Para que en sus vértices A y B se determinan exteriormente ángulos externos. Y a partir de ahí, yo puedo trazar... Van a intersectar en un punto denominado el excentro. Pero este excentro también se puede determinar con trazar una bisectriz interior y cualquiera de las dos bisectrices externas. Es suficiente. Si en un problema me dan la intersección de las dos bisectrices, la de verde y la de morado, me dan. Entonces yo automáticamente cuando yo una el C con este punto de intersección, esta de azul también va a ser una bisectriz. ¿Por qué? Porque la el excentro es el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores. ¿Es el punto de concurrencia de una bisectriz exterior y una interior o en su defecto? Si tengo más herramientas, puedo afirmar, y siempre va a ser así, que es el punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una interior opuesta a ella. ¿Sí? Ya está. Es eso lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, ahí va a aparecer entonces el punto de intersección, que es E, se determina por E, y E, pues, va a ser, ¿qué cosa? El centro de la circunferencia. Y esta línea de, de negro que acaba es de trazarse, esa es la radio. Entonces, este radio para el triángulo, ¿qué cosa sería? Su X radio. X radio. Si este ex radio me dice que vale 10, ah, ya, entonces yo grafico una un triángulo, prolongo dos lados, dibujo exteriormente a esas prolongaciones una circunferencia que es tangente, y el radio de esa circunferencia es el X radio de el triángulo ABC. Pero habrían tres circunferencias exteriores, porque yo puedo prolongar AB y puedo prolongar AC, y por aquí se va a generar otra circunferencia. O también puedo prolongar BA y BC, y se exteriormente hacia abajo se va a formar otra circunferencia. Entonces, cuando tú hablas de excentro, Tienes que tener cuidado con respecto a qué lado es. Este gráfico que se ha obtenido, esta circunferencia de rojo, es el excentro relativo al lado AB. Porque vio por aquí al prolongar AB, al prolongar AC, se va a determinar una circunferencia exterior al lado BC. Y esta circunferencia exterior al lado, a, al lado BC, <coughs> ¿estamos de acuerdo?, va a tener entonces una, una gráfica externa, pues indudablemente, ¿no? Que no está, que no se refiere a la circunferencia de rojo, es otra circunferencia, porque acabo de indicarle que todo triángulo tiene tres exentos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener atento a eso, no es porque tengo comodidad, dibujo por acá, tengo comodidad y tengo espacio gráfico por acá, no, tengo que tener en cuenta con respecto a aquel lado. Y ya, entonces por eso acá está indicando que E, eh, eh, es el excentro relativo al lado AB. Es la razón por lo que te está indicando aquí el problema. Eh, R es qué cosa? La longitud de la circunferencia, estamos de acuerdo, ex, ex inscrita relativo al lado AB. Pero también para el triángulo sería pues, su exradio Relativa al lado AB. El ortocentro. es el, la intersección de las alturas. Aquí ya viene el problema ¿eh? porque aquí hay que analizar el tipo de triángulo. Mira para el primer triángulo acutángulo trazo las alturas y las dos alturas ya se interceptaron en un punto ¿eh? y ese punto es el punto interior al, al triángulo. Entonces la tercera que yo trazo por C va a pasar por las dos por las dos por la intersección de las dos anteriores. Conclusión. Si yo tengo un triángulo acutángulo, las alturas se van a intersectar en un punto que está dentro de la región triangular. Mira lo que ocurre cuando tengo un triángulo rectángulo. Ahí está. Voy a trazar altura. Altura de A hacia el lado BC y hasta trazada Altura de la, del vértice C al lado AB y hasta trazada en B es 90 grados. Entonces me faltaría trazar la altura a partir del vértice B hacia el lado AC, entonces hay que trazarlas. Ahí está. Dónde se intersectan las tres alturas en B. Entonces, cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro es el vértice en el cual el ángulo es recto. O sea, basándome esa definición, hay otra forma de indicar que un triángulo es rectángulo. Eh, tengo un triángulo ABC y me dice que B es el ortocentro. Ah, ya. Te está diciendo en otras palabras que el triángulo es rectángulo. Porque solo en el triángulo rectángulo un vértice, ¿estamos de acuerdo? Es el ortocentro. Ya, eso hay que tener cuidado. Ahora fíjate cuando tenemos un triángulo obtusángulo. Obtuso. Al ser obtuso, estamos de acuerdo, voy a determinar <coughs> las alturas. Entonces, al trazar de A hacia el lado B. La altura, estamos de acuerdo, cae fuera, pues. como, como lo está indicando la gráfica. Mira. Trazo la altura, cae fuera, trazo la altura, cae. Fuera. No puede estar dentro, porque el, el ángulo en B, la que pertenece a la región interior del triángulo, es mayor de 90 grados. Entonces, la altura no va a estar dentro, pues? imposible. Y ya, ahí están la, 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 las alturas. Las alturas se trazan de los vértices se trazó del vértice A, la de rojo, la del vértice C, la de azul y la del vértice B, la de verde. Ya ahí están trazadas las tres alturas. Pero hasta el momento no sabemos dónde se intersectan. Entonces, ¿qué se hace en el caso del triángulo obtusángulo? Como dice la definición, es un punto de intersección de las alturas en un triángulo o en sus prolongaciones. Entonces, prolongo, ¿para qué? Para ver dónde se intersectan. Y este, en este caso, en el caso del triángulo obtusángulo, el ortocentro es un punto que está fuera de la región triangular. No está dentro está fuera. Eso hay que tenerlo cuidado. Circuncentro. El circuncentro de un, de, de un triángulo acutángulo, de un triángulo rectángulo, de un triángulo obtusángulo. Entonces el triángulo acutángulo lo tengo ahí. Trazo el punto o voy a determinar el punto llamado circuncentro. El circuncentro es el punto el cual se obtiene al trazar las mediatrices. Entonces, como el triángulo tiene tres lados, tengo que trazar de cada uno de los lados su mediatriz. Ahí está del lado AD su mediatriz, del lado AB y del lado BD. Ahí están trazadas sus, eh, sus mediatrices. Las mediatrices, ¿qué cosas son? Son rectas perpendiculares que pasan por el punto medio de un segmento. Ya está. Está cumpliendo la definición y el punto de intersección se le llama circuncentro. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que eso al ser el centro de la circunferencia, quiere decir que de O hacia B tiene la misma distancia de O hacia A, la misma distancia de O hacia D. En conclusión, por A, B y D debe pasar una circunferencia y el centro de esa circunferencia es el punto O. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los radios Entonces, aplicas un poquito de, cir de circunferencia. Si el ángulo en B es de 20 grados, entonces el arco AD debe ser el doble, 40. Y si AD vale 40, fíjate, el ángulo A o D, este ángulo debe ser igual a 40. ¿Por qué? Porque es el ángulo central. Ya aplico cosas que ya sé, que vi hace una clase en circunferencia. Triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, ¿cómo se determina el baricentro? pero el circuncentro. Trazo la, la mediatriz del lado AD, del lado BC, ¿estamos de acuerdo? Y el punto de intersección es el punto medio, el punto medio de quién? De la hipotenusa. Y por ahí va a pasar la circunferencia. Circuncentro. Veamos cuando el triángulo es obtusángulo. Acá tengo el triángulo, trazo mediatriz, mediatriz, mediatriz. ¿Dónde se están intersectando? Se están intersectando en un punto fuera del triángulo, no está adentro. Aquí en uno de los lados, aquí en el interior. Entonces, una vez que ya tú tienes que ese es el punto de intersección, lo que vas a hacer es trazar la circunferencia, bueno, cuyo centro es en el punto de intersección y que pasa por los tres vértices. Ahí lo tenemos. Y a partir del cual trazo radio a los vértices. Esa es la técnica. Mira aquí. Si tengo una circunferencia y ya tengo el circuncentro, trazo radio, radio y radio. Y aplico propiedades de circunferencia. Cuando tengo la circunferencia, tengo el triángulo rectángulo, trazo los radios de OA y hasta trazada, que es parte de la hipotenusa. De OAD también y hasta trazada, que es parte de la hipotenusa. Entonces faltaba trazar OB y hasta trazada. Radio, radio, radio. Acá igual, ¿eh? Punto de intersección, al igual que en los dos casos anteriores, punto de intersección, y a partir de ahí se trazan segmento hacia los vértices. Es eso lo que se tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y ese radio se le llama también ¿no? el circunradio. Circunradio del triángulo, radio de la circunferencia. Son dos cosas, o perdón, bueno, dos formas de, de, de indicar lo mismo, ¿no? Proporcionalidad. Definición. Dice acá, eh, tengo acá dos eh, segmentos y digo que estos dos segmentos son proporcionales a estos otros dos segmentos. ¿Qué implica esto? De que el segmento AB es proporcional aquí al segmento CD. Estos dos primeros segmentos, AB es proporcional a CD. Si estos dos segmentos son proporcionales, estos dos también son proporcionales, entonces se indica que estos segmentos son Proporcionales entre sí. O sea que A, AB, el segmento AB es proporcional al segmento CD como EF lo es al GH. Eso es lo que está indicando. Vamos ahora a esa idea, pasarlo al teorema de Tales. Tengo aquí eh, tres rectas paralelas. Ahí está indicando que las tres son paralelas. Trazo dos rectas secantes. y los cuales se intersectan con las rectas paralelas, van a determinar segmentos de longitudes A y B en la recta L4 y en la recta L5, C y D. ¿Cuál es la relación entre esos cuatro segmentos cuyas longitudes son A, B, C y D? Va a ser de que A es proporcional a B como C es proporcional a D. A es proporcional a B. Como c es proporcional a d, sí, pero, pero también puedo hacer los también lo puedo hacer así. Como sabemos de que a es proporcional a b, como c es a d, entonces yo puedo multiplicar c con d y b con c, porque eso se cumple en una proporción aritmética, o ¿sí? en una proporción geométrica, como es este caso a por d es igual a b por c porque este b pasa a multiplicar al otro miembro y este que está dividiendo este d pasa a multiplicar hacia a pues donde se encuentra A. eso es lo que normalmente se hace pero qué pasaría si solamente tengo a y b no tengo c y d no lo no, no tengo no me lo dan entonces si yo tengo solamente a y b si este es a entonces, este C se reemplaza por un A por K. Estos dos segmentos son proporcionales, pero no sabemos si es el doble, el triple o la mitad. No lo sabemos. Entonces, si esto es A, este otro segmento debe ser un A por K. Así lo llamo. Eso es lo que tengo que hacer. Si este segmento es B, entonces este otro segmento tendrá que ser un B por K. ¿Estamos ¿No de acuerdo? Ya. Yeah. Vamos a ver algunos corolarios en el triángulo. ¿sí? Tengo acá el triángulo y le trazo una paralela a AC. Esta recta PQ o esta recta L es paralela a AC. ¿Me acuerdo? Entonces, al trazar una paralela, se van a determinar segmentos: el segmento PB, el segmento PA, el segmento PQ y el segmento QC. Acá hay cuatro segmentos. Esos cuatro segmentos, de hecho, que van a ser proporcionales van a ser proporcionales o sea que a ah, es proporcional ¿Sí? ¿Cómo lo es como no se sé. Bueno, aplicas lo que ya sabes de aritmética. Y la número dos. Estos son eh, bueno, este se conoce como un cuadrilátero cruzado, se entiende de que A, P y D son colineales. También se implica implica de que A y B al igual que C y D sean paralelas, si no nada de eso se cumpliría. ¿no? Ya está. ¿Qué Va a ocurrir con X y B? Que X es proporcional a B, como Y proporcional a quién? A. En conclusión, A proporcional a B, estamos de acuerdo, porque el A puede pasar aquí y el X pasar aquí. Entonces sería A proporcional a B, como Y proporcional a X. Eso es lo que puedes hacer. O caso contrario, en la misma línea, X por B debe ser en la misma línea el. Y por A, porque si tú tienes esto, mira, multiplicas X por A y B por Y, de aquí puedes hacerlo más rápido, si así lo entendieras, ¿no? Porque si no, hay que utilizar lo que estoy explicando paso a paso, que eso ya es más familiar, porque eso es eh, cosas que ya están teniendo eh, de hace poco que lleva el colegio, ¿no? Que la gran mayoría acaba de colegio, entonces lo trabajaban de esa manera, ¿no? La idea es recordarlo, ¿no? La forma cómo lo recuerdo ya es estrategia de cada, de cada estudiante. No, no todos eh, tienen la misma forma de recordarse las cosas. Algunos relacionan, ¿no? Fechas, datos, colores, etc. Y es cuestión de cada uno cómo se eh, desarrolla una técnica para poder recordar esos datos. ¿no? El teorema de la bisectriz interior. Si sí, tengo un triángulo trazo la bisectriz. Y aquí hay cuatro segmentos. Uno de ellos es el AB, otro es el BC el tercero AD y el cuarto DC. Y entre esos cuatro segmentitos, ¿estamos de acuerdo? Hay una relación. ¿Cuál es? Que A es proporcional a B como M es a N. Entonces se cumple que A es proporcional a B como M es proporcional a N. A es a B como M es a N. O también en gaspa puedes hacer, ¿no? A por N Igual a B por N. Aquí saben. A por N. Igual a B por m, Porque el B pasa a multiplicar. Sería B por M. El N pasa a multiplicar al A. Sería A por N. Igual a B por M. Que sería acá en, en aspa, no A por N. B por N. Veamos. El último. Ah, pero sí. Teorema de la bisectriz exterior. Tengo un triángulo. Trazo la bisectriz exterior. Estamos de acuerdo, ahí está trazada la bisectriz exterior y se van a determinar cuatro segmentos: segmento A y B, que son los lados del, del triángulo. Luego, los otros dos: una es la, la longitud del segmento que une el, uno de los vértices con su prolongación en la cual se intersecta con la bisectriz exterior. O sea, F, ¿qué cosa es? La prolongación, la prolongación de uno de sus lados con la intersección de la bisectriz exterior. Ese es el punto F. Entonces, aquí hay cuatro segmentos. ¿Qué cosa se va a cumplir? Se va a cumplir que A es proporcional a B. Como el segmento AF, que es T, es proporcional a E. T proporcional a E. Sí. Ese es el teorema de la bisectriz exterior. Teorema del incentro. El incentro es punto de concurrencia de las bisectrices. Entonces, yo puedo trazar uno nada más. Ya entiendo que ese es. Si ese segmentito de azul, perdón, de verde que se acaba de trazar y pasa por el I, que es incentro indirectamente ya trazaste una bisectriz, porque la bisectriz es la única que pasa por el incentro. Salvo que el triángulo sea isóceles ahí sí, pues, ¿no? La bisectriz, la mediana y la altura van a ser la misma, la misma van a pasar por el incentro. Entonces, ahí hay que tener cuidadito, ¿sí? Pero en el caso que me dice simplemente, tengo un triángulo y es el incentro, yo puedo trazar un segmento de cualquiera de los tres vértices A, B o C en este caso estoy tratando de del vértice B tras un segmento que pasa por el centro y llega al punto D. Entonces tengo la bisectriz BD. Entonces si es bisectriz, los ángulos T y T tendrán que ser iguales. Lo lógico. Tengo ahí los tres segmentos de cada uno de los lados. A la longitud del lado AB, B de BC y el lado de longitud C que es la de AC. Entonces, ¿qué se va a cumplir entre ellos tres y los segmentos BI? Estamos de acuerdo. BI sobre ID. la relación entre estos dos segmentos que acaban de aparecer del BI sobre el ID. aquí qué cosa es igual? De arriba hacia abajo. BI arriba y de debajo de ese BI el ID. Aquí está BI sobre ID, de arriba sobre abajo. En el triángulo, ¿quiénes están hacia arriba? El A y el B. Entonces lo sumo A y B y lo divido entre C. Esa es la relación entre estos dos segmentos. intersectar en AC, sino en su prolongación. Al lado AB en F, al lado BC en E y al lado AC en su prolongación D. Entonces, estos puntos F, E y D van a ser puntos cualquiera. Pero estos puntos siempre van a determinar no, eh, en el triángulo cuyas longitudes van a tener una relación muy interesante. Entonces aquí va a haber un segmento AF lo llamo, el segmento BF le llamo B, el segmento SE Luego tengo el segmento CD como C y todo el segmento desde el vértice A hasta la intersección con la secante, el segmento Q. Bueno, la relación entre estos, entre estos segmentos A, B, C, M, N, Q es continuos, entonces vale decir Dejo M, cojo B, dejo N y cojo C. Entonces se va a cumplir que el producto de A por B por C debe ser igual al segmento cuyas longitudes son M, N y Q. Conclusión: A, B, C es igual a M, N, Q. Ya, ese es el teorema que tienen que recordar el teorema de Menelao. Esos tres segmentos es igual a M, N, Q. Teorema de Seba. El teorema de Seba es, y ustedes saben que la que ¿Qué segmento? ¿no? Que parte en un vértice y llega a un punto cualquiera del lado opuesto. Y esta me da licencia para decir que AF podría ser parte de una bisectriz, podría ser la altura o podría ser la mediana. Porque total. La sediana cumple con esa condición, ¿no? que parte en un punto, en un vértice, cualquiera de los vértices, y llega al lado opuesto en un punto cualquiera. Si parten en A, el lado opuesto al vértice A es el lado BC. Entonces, ese lado BC que vendría como BC tiene infinito que podría ser F el punto M medio a f es mediana. c. El producto de a por b por c Va a ser siempre igual a x por y por z. Dejando uno, o sea, los segmentos de, lo, de lugares impares, el producto de los segmentos de lugares impares debe ser igual al producto de segmentos de lugares pares. Ya está. Eso es lo que tiene que pasar. Eso está ocurriendo para el caso del teorema de, de Sebas. Sebastián, dice, ¿no? Sebastián. Ya. Semejanza de triángulos. El último. Bastión, decía, es ¿no? el último tema de esto que está acá. Esto que está aquí de semejanza, hay que saber proporcionalidad nada ¿no? ¿Sí? Tengo acá dos triángulos y para indicar que dos triángulos sean semejantes, necesito dos pares de ángulos. Ahí está. Pi aparece en un triángulo, phi aparece en el otro triángulo, aparece theta en uno y en el otro. Cuando ocurre esto, cuando se da este caso... Estamos afirmando que los dos triángulos son semejantes. O sea, que sus lados del triángulo pequeño que está a la izquierda, o a mi izquierda en todo caso, ¿no? van a ser proporcionales a las longitudes de, de los lados, estamos de acuerdo, ¿Profesor? del otro triángulo. Sí. Profesor, sí, disculpe, eh, usted está explicando y como que la diapositiva se ha quedado en pausa en el teorema de Seba. No ¿En se el ve el... que... Ajá. ¿Ya pasó ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí, recién está pasando. Gracias, pero yo acá en la pantalla sí lo tenía, pero no te preocupes, cualquier cosita que suceda me avisan, ¿sí? Ya está. Entonces, cuando yo tengo dos triángulos y. Quiero afirmar que sean semejantes. Suficiente con afirmar que dos ángulos se repiten en ambos triángulos. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si phi y beta suman 100? En el primer triángulo, theta tendrá que ser 80 para que sumen 180. Si eso mismo se repite en otro triángulo, phi y beta, phi y beta van a sumar 100. Entonces, theta tendrá que ser 80. Entonces, no tengo por qué matarme que encontrar tres ángulos. Basta con dos. Los terceros, en este caso. Los tetas van a ser iguales. Siempre. No necesito buscar el tercero. Ahora, ya sé entonces lo que tengo que buscar: dos par de ángulos que sean iguales. Una vez que cumpla eso, yo afirmo que los dos triángulos son iguales. Ahora, fíjate en el primer triángulo. Al ángulo beta se le opone el lado AB. Y en el otro triángulo, a beta se le opone PQ. Esos dos lados que se oponen a ángulos de igual medida se le llaman lados homólogos. Y esos lados homólogos son proporcionales. ¿Qué cosa quiere decir? De que AB es proporcional al PQ. Vuelvo ahora a tocar con respecto a Fi. Para Fi, el lado opuesto BC. Y en el otro para phi, el PR. Entonces el BC se opone a FI, al igual que el PR que también se opone a FI en el otro triángulo. Entonces, estos dos lados van a ser proporcionales. ¿Sí? En conclusión, vas a tener esto, ¿no? Si este es A, A por K. Si esto es B, B por K. Si este es C, C por K. Si tú tienes acá una circunferencia inscrita, que su radio es R y aquí en el otro triángulo inscribes una circunferencia, su radio será R por K. ¿Por qué? Porque todos sus longitudes están siendo aumentados en una razón igual a K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces su radio también, su altura también, su mediana también. O sea, todo lo que tiene el triángulo menor lo va a tener este otro en una proporción igual a K y se dice que estos dos triángulos son semejantes ya está eso cuando yo tengo pues dos triángulos que son semejantes pero qué pasaría si no me dice que estos triángulos son semejantes yo tengo que descubrirlo entonces para descubrirlo tengo que yo tener tres criterios cuáles son los criterios bueno esta parte que está saliendo de la este ya lo he explicado detenidamente ahí no lo que son los lados homólogos a, al ángulo beta quién se lo pone etcétera eso está repitiendo ahí Sí, entonces veamos el primer caso para indicar que dos triángulos son semejantes, que tengan dos ángulos iguales. Ese es el primer caso. Entonces, alfa y beta. Y en el pequeño y en el grande se vuelve a repetir: triángulos semejantes. Todos los lados de este triángulo ABC con los lados del triángulo PQR son proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Son proporcionales. A eso se refiere teorema número 2 de semejanza cuando tienen dos lados proporcionales y esos lados proporcionales tienen un ángulo de igual medida a ver ahí está a a por k b b por k ya encontré que este triángulo es proporcional a este otro y el ángulo que determinan esos lados tienen que ser iguales beta y beta no va a aparecer el beta en q y el beta ya no en B, sino en A. Profesor, pero está cumpliendo, ¿no? Tiene dos lados proporcionales y tienen un ángulo en común. Pero si el beta estuviese en A en lugar de B, ya no serían semejantes. ¿Por qué? Porque no son, proporcion no, no son semejantes, porque sencillamente el teorema me dice, ¿no? El ángulo A tiene que estar determinado por los dos lados que sean proporcionales. Al estar P. Beta, ya no en B sino en A, no está cumpliendo esa definición. Por lo tanto, no puedo afirmar ¿sí? que sean semejantes. El tercer caso es cuando sus tres lados de un triángulo sean proporcionales a los tres lados de otro triángulo: A, el C, C por K o K por C, que es lo mismo, A, A por K, B, B por K. Es lo mismo. Tome el orden de los factores mantener el producto. A eso. Ese es tal vez el más fácil de, de recordar, ¿no? El más fácil de recordar. Conclusión, entonces, del teorema. Si dos triángulos son semejantes, estamos de acuerdo. El lado AB es proporcional a BQ. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo acá? Como me dice que son semejantes, entonces yo trazo las bisectrices de ambos triángulos. Las bisectrices son proporcionales. Si trazo altura, las alturas son proporcionales. Si grafico una circunferencia eh, interiormente, tangente interior en ambos, los radios son proporcionales. Si yo grafico una circunferencia exterior que pasa por los vértices de ambos triángulos, los radios de esos dos, eh, de esas dos circunferencias van a ser proporcionales. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es la, la parte teórica. De hoy día. Vamos a pasar ahora a la resolución del problema. Sí. Veamos. Bueno, ustedes, como han visto, la teoría es eh, amplia y es un recordatorio prácticamente de, de todo lo que tienen que saber para afrontar esta parte de los problemas. Sí. Ya está. Una vez hecho eso, ahora veamos entonces. Me dice, eh, en la figura se muestra dos moldes de arena, ¿no? Para la fundición de elementos. Y está formado por dos triángulos ABC. Bueno, los que tienen un poquito más de conocimientos eh, para fabricar este, ciertos productos, ¿sí? Por, por decir, eh, una olla, por, por decirlo así, ¿no? Tienes acá una, un recipiente de de que está contenida de, de, de tierra sí y pones un molde pones un molde de un triángulo porque quieres tal vez este pero de una de una olla pones el molde y, y ese molde al, al ingresar en este en este recipiente va a dejar un espacio de no acuerdo que va a ser de la misma forma de la olla entonces, pues, cuidadosamente se retira y se, se vierte eh, un metal líquido, ¿no? que a la larga ese metal líquido va a tener la misma forma de la olla. ¿No? Entonces, eh, te está hablando con respecto a ese, a ese caso. ¿Sí? Esto a modo de cultura general. Y algunos lo tienen claro, pero los que tal vez no. Entonces, para ello hago esa pequeña descripción. Ya, ahí están los moldes. ¿sí? Tengo dos moldes. Sí. Y esos dos moldes tienen esa relación, dice, ¿no? Al trazar de A hacia E el ángulo formado es 15 grados, al trazar de B hacia E el ángulo es de 30 grados en la figura. A ver, veamos entonces. Está formado, dice, por triángulo eh, está formado por el triángulo ABC y el cuadrado CDEF y me están indicando de que A, C y D son colineales. A ver, vamos a ver. Ah, ya. el A, el C y el D son colineales, están alineados. ¿sí? una línea pasa por A, por por C y por D. Eso te está diciendo. Luego te está diciendo de que el cuadrilátero B C D es un trapezoide simétrico. Entonces, cuando es trapezoide simétrico, ¿qué cosa firmas tú? Firmas de que es segmento deben ser iguales. Luego afirmas de que este segmento es igual a esto, porque gracias a que es un cuadrado, bueno, y cumple la condición. Ya. Yes. Ya, eso es lo que, lo que correspondería. A esta primera parte, ¿no? Porque te está diciendo de que esta figura es un trapezoide simétrico. Esa gráfica. <laughs> ya, hasta ahí. Todo bien. Ahora me dice hallar la medida del ángulo A B E. O sea, te está pidiendo encontrar la medida de este ángulo. De este que está acá. De este ángulo. Eso me están pidiendo. Entonces, ¿cuánto les ha salido? Ya, a ver, voy a trazar entonces las diagonales, las diagonales del cuadrado. Aquí está. Primera diagonal del cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y luego me voy, a, me voy a regir a esta información, el trapezoide simétrico. ¿Qué implica cuando un trapezoide es simétrico? Las diagonales de ese trapezoide deben ser perpendiculares, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces tú dices acá, si tú te das cuenta, este trazo, solamente este trazo, hasta aquí nada más, lo voy a dejar ahí, al ser parte de, pero al ser las diagonales del cuadrado, pues indudablemente eso van a formar un ángulo de 90 grados. Aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, gracias a que ese es un cuadrado, no estoy sacando de, de, un, de algo que no saben, ¿sí? Entonces, ese es un cuadrado, ahí está. Pero si yo llego a prolongar esta diagonal, llego a prolongar, tiene que llegar a B. Pero ¿por qué tendría que llegar a B, profe? ¿Por qué no puede llegar más abajito? ¿Por qué necesariamente tendría que llegar a B? Porque esa es la información que me están dando acá, que, que es un trapezoide simétrico. Que B, C, D, E, es un trapezoide simétrico. ¿Y qué se cumple en un trapezoide simétrico? Que sus diagonales son perpendiculares. Ah, ya, esa es la razón por la cual yo afirmo que esto debe llegar aquí. Debo llegar aquí. Ya, ¿qué más puedes obtener? Puedes obtener que al trazar este, en este cuadrado, me voy a dar cuenta aquí, lo voy a señalar acá, está trazado, mira, este cuadrado, esta diagonal. Estoy en el cuadrilátero o en el cuadrado F, E, D y C. Entonces ustedes ya me pueden afirmar que este ángulo es de 45 grados. No es complicado darse cuenta porque este es un cuadrado. Estos dos son iguales. 45 grados. O sea, este es 45. No te olvides que esto es 45. No lo estoy poniendo porque la, la figura se va a cargar. Pero si, si tú te fijas en este triángulo de rosado, ese ángulo que mide, que mide 45 grados, que es este que está acá, oh, perdón, este que está aquí, es la suma de este ángulo más 30. Este ángulo más 30 me da este que está aquí. Entonces, este ángulo tendría que ser 15. 15 más 30, 45. ¿Sí? Entonces ya sabes que este ángulo, este específicamente aquí, debe ser de 15 grados. 15 grados. Ya está. Ahora, yo quiero que te des cuenta en lo siguiente, en el cuadrilátero A. ¿Me acuerdo? A, T, E, B. En ese cuadrilátero. ¿Qué está ocurriendo en el cuadrilátero? A, T, E, B. Ya, yo voy a poner esta gráfica. Mientras que ustedes van razonando. Aquí está. Va a ser inscriptible. Ahorita les explico por qué. ¿Sí? Ya está, ahí lo tenemos. Es inscriptible. <coughs> Fíjate en ese cuadrilátero. Esta que tengo por acá trazando. En ese cuadrilátero están trazadas sus, sus dos diagonales. Mira, esta y esta. Mira este ángulo. Mide 15. Viene para acá 30. Ingresa 15. Cuando ocurre eso, el cuadrilátero es inscriptible. El tercer teorema que vimos hace un momento. Ya está. Entonces tú dices de aquí hasta aquí 30 grados. Ya. Está. Entonces te estás dando cuenta que el cuadrilátero es inscriptible, ¿Sí no? ya, entonces hasta ahí creo que no hay ningún problema. Fíjate en el mismo cuadrilátero, en el mismo cuadrilátero. Voy a volver a dibujar acá para que lo veas, sí. Estoy volviendo a graficar el, el mismo el mismo cuadrilátero, pero una versión más pequeña ya. Ya aquí tienes esto, ahí tienes el cuadrilátero. Ya en el aquí tienes el vértice A. Por aquí está A, por aquí tienes B, por aquí tienes E y por aquí tienes B. Ya, este vértice en D es de 90 grados. ¿Por qué es de 90 grados? Porque este es un cuadrado, pues por lo tanto, tú le pones acá 90 grados. Aquí está. Y te están pidiendo este ángulo. Eso te están pidiendo. Entonces tú te concentras en ese cuadrilátero. Aquí. En ese cuadrilátero. ¿Qué cosa debe ocurrir en el cuadrilátero? A ver. Los ángulos opuestos, me refiero a este x. Y a este B son los ángulos opuestos. ¿Qué pasa con los ángulos opuestos? Los ángulos opuestos tienen que ser suplementarios. Usted ya sabe, ya está garantizado que los, que el cuadrilátero, sus vértices pertenecen a la circunferencia. Entonces ya está afirmado de que el cuadrilátero es inscriptible. Entonces los ángulos opuestos tienen que ser... Suplementarios. Los ángulos opuestos tienen que ser suplementarios. Este con este tienen que sumar 180. Ellos dos también 180 para que suma o me den 360. Ya, entonces tú ya simplemente acá ya tienes todo, ¿no? Entonces tienes acá el cuadrilátero. En el cuadrilátero no hay necesidad de ser inscriptible porque ya está la gráfica, incluso ya trazada. Entonces tú dices por aquí, en el cuadrilátero AB ED. En ese cuadrilátero, ¿qué está ocurriendo? Que en B y en pero este es D, no te esto es D. La suma de todos ángulos deben ser igual a 180 grados. Entonces aquí sacas la conclusión. Si ya tienes 90, entonces tú dices, entonces 90 grados más X me tiene que dar 180. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 90 grados. Ya, eso sería la, la solución en el problema número 1. ¿Sí? Espero que hayan entendido, chicos. Si no, eh, tienen que hablar, profesor. Repite ahí, profe, ¿es esto? Sí, ya responsabilidad de cada uno. comunicar Comunicad. Pasamos al problema 2. Al problema 2. Aquí está. En el problema 2, me dice, en la figura, O es eh, centro, me dice, ¿no? O es centro de la circunferencia. B y C son puntos de tangencia. B y C son puntos de tangencia y me piden hallar el, el valor del ángulo BFD. BFD. ¿Qué es este que está acá? A ver, veamos entonces. Es este. BFD. Este. Este es el que me están pidiendo. Ese este es el A. Ahora vamos a recordar algo que, que ustedes sí lo saben, pero aquellos que tal vez no resistimos a, a entender, que es lo normal. Ya, tengo una circunferencia. Y eso les he explicado yo en la parte teórica cuando dice circunferencia, trazo tangente. Y trazo tangente. Ya está, ahí están las dos tangentes. ¿Estamos ¿No de acuerdo? Voy a unir los puntos de tangencia. Ahí están los puntos de tangencia. Voy a unir el punto de intersección de las, eh, de las este, tangentes. El punto de intersección de las tangentes. Lo voy a unir. Ahí está. Y qué cosa ocurre aquí. Se entiende que a partir de aquí. Y eh, de este puntito. Voy a tener que hacer el radio. ¿no? Así lo voy a dejar para que más o menos se ubique. ¿Sí? Ya está. Este que cosa es el centro. Ya está. Cuando tú tienes esta gráfica, vas a ganar lo siguiente. En principio, tú sabes que las dos tangentes son iguales. O sea, que estos dos van a ser iguales. O sea, este segmento con esta. Y esta línea de azul es bisectriz. Si es bisectriz implica pues que este ángulo con este que tengo aquí van a ser iguales. El triángulo que se obtiene con estos tres vértices, al ser isósceles y este es bisectriz es altura. Acá 90 grados y no solamente es altura, sino también es mediana. Y este ángulo es de 90 grados. Es eso lo que tienes que recordar. Y eso está acá, pues. Esta línea de verde es esta. Esta es la línea de verde. Esa que está ahí. Esa línea de verde es esa. Ahí está. La línea de azul es esta que está acá. Es esa. El ángulo que forma la línea de verde y la línea de azul es de 90 grados, ¿sí o no? Entonces tú... Lo puedes poner por aquí afuera, o lo puedes poner por aquí. Total, 90, no hay ningún problema. Esto ya sabemos que es 90. Ya, que lo ponga aquí 90, que lo ponga aquí 90, o que lo ponga aquí 90, que lo ponga aquí 90, da igual. O sea que no hay, no hay ningún problema. Ya está, ahí está. Lo pongo aquí para poder concentrarme en este triángulo. O sea, uno tiene que resolver con de la mejor manera, ¿no? Ahí está. Y mira este ángulo. Este ángulo es de 90. Este también lo es. Y ese cuadrilátero es la clave del problema. Ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Sí o no? Porque mira, sus dos ángulos opuestos, ¿cómo son? Sus dos ángulos opuestos son suplementarios. 90 y 90. 90 más 90, 180. Ah, ya. Por ahí debe pasar una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si es necesario, la voy a trazar. Pero hasta el momento ya estoy explicando que solamente te concentras en el cuadrilátero de amarillo. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué más vamos a obtener? Que estos dos ángulos, ¿cómo van a ser? Iguales. Entonces, esa información... Hay que trasladarle aquí la gráfica que este ángulo y este otro van a ser iguales, son iguales. Ajá. Ahora hasta ahí creo que todo está claro, todos los pasos que he hecho eh, no no creo que hayan sido traumáticos, sí, más por lo contrario. Trazo centro, punto de tangencia, los voy a unir y siempre que uno de esos dos puntos, voy a formar un ángulo de 90 grados. Acá debe formarse un ángulo de 90 grados. Ahí está. Y ese trazo de rojo que acabo de realizar me va a resolver el problema. Mira aquí. <coughs> en el triángulo de celeste que estoy pintando aquí, en este triángulo de celeste. Aquí. Si este angulito es alfa, se entiende que este ángulo debe ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. Y si esto mide 90 menos alfa, este que está acá tiene que ser alfa. Este es alfa. A ver, vamos a ver. Me parece que tal vez puede, puede ser de que hay algún alumno que se quedó por aquí. Ya. Miren aquí, chicos. En el triángulo ACO. En el triángulo ACO. Ya. A ver, aquí está. En este triángulo. Aquí. En ese triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Qué está ocurriendo? Si este es alfa, este es 90 menos alfa. Y en este triángulo pequeño, si este es 90 menos alfa, este es 90, este tiene que ser alfa, para que en el triángulo pequeño que está aquí, la suma de ángulos es 180. Ya está. Entonces ya saben que esto que está aquí es alfa. Ahora fíjate el cuadrilátero que es inscriptible. Si este es alfa, este arco sería 2 alfa y este ángulo sería alfa. Este sería alfa. Porque estaría. lo voy a borrar luego, pero tienen que estar atentos. ¿eh? Porque si no la gráfica se carga demasiado. Ya no es amigable para leerlo. Acá va a aparecer una circunferencia. Ahí, entonces, este alfa, el arco sería el doble y se inscribe alfa. Sí, para eso me sirve la circunferencia. Para eso, solamente para eso. Ya está. Ahora la retiro. <risa> ya está. <laughs> Ahora yo pregunto, en el triángulo, en este que está acá, mira, mira, en este triangulito que lo voy a volver a graficar por acá para que quede claro, mira este que está acá. Y luego este que está acá. Ahí está. Entonces tú tienes acá el ángulo E de O. E de O. ¿Este cuánto mide? 70. ¿Este cuánto mide? Alfa. Entonces este debe ser 70 menos alfa. Profesor, ¿por qué 70 menos alfa? Teorema del ángulo exterior. Este de azul, este angulito de azul con este de azul sumado me debe dar 70. Ya está. Esa es la razón. Estamos aquí en el triángulo, no te olvides, ¿eh? en este triángulo de amarillo aquí. Ahí estamos trabajando. Que es este que está acá. Entonces ya tú sabes que este ángulo, en particular este que está aquí, es 70 menos alfa, pero opuestos por el vértice, tengo este que está acá, que vendría a ser 70 menos alfa. 70 grados menos alfa. Ya está. Fíjate en el triángulo de color eh, naranja, pero eh, sí, naranja. Aquí está. No parece naranja, pero es naranja. Aquí está. Ya está. En la cual estoy sumando los ángulos. ¿sí? Este ángulo que tengo por acá, de verde. Esta de verde. Y esta de verde. La suma de estos dos ángulos me debe dar el X. El teorema del ángulo exterior. Y con eso ya el problema está concluido. Entonces dices: en el triángulo. En el triángulo. A, E, F f Estoy aplicando el teorema del ángulo teorema del ángulo externo o exterior. Entonces, este valor de x entonces, el valor de X debe ser igual a alfa más 70 menos alfa. ¡Qué suerte! Se van las alfas. Y por lo tanto, el valor de X me va a dar 70 grados. Ya está. Eso sería la, la solución al problema, jóvenes. ¿Sí? Hay que recordar. Mira lo que tenemos que recordar, ¿ah? ¿eh? O sea, esto que está aquí, eh, eh, cuando lo, uno lo explicó o lo explica, y eso eh, le hago como un comentario a veces, porque también a veces uno cuando ha dictado esta parte, a veces los chicos como que la parte teórica no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces hay que saber utilizarlo. ¿Ya? Entonces todo viene acá en esta eh, circunferencia, pues aquí, aquí. Ahí tenemos que trabajar. ¿Sí? Ya, chicos. Pasamos entonces al problema 3. Eh, problema 3. Estás? Ya, aquí está. En la figura se muestra es un terreno cuyos linderos forman el triángulo ABC. ¿Sí? Está dividido, dice, en dos lotes: el lote superior y el lote inferior. ¿no? De tal manera que el AD con el DH tienen la misma longitud y el HE con el EC tienen la misma longitud. Entonces tú por aquí dices lo siguiente. Este segmento con este que está aquí son iguales. Luego te está diciendo que este segmento con este segmento son iguales. Entonces como estos dos segmentos son iguales, mi lógica me dice lo siguiente, pero antes de eso. Fíjate en este cuadrilátero. En este cuadrilátero que estoy pintando de celeste. Aquí. Aquí está. Este. Este es celeste. Este es un cuadrilátero cóncavo. Que es este cuadrilátero. A ver, por aquí está. Este cuadrilátero. Que se cumple en este cuadrilátero. Ustedes van a afirmar que se cumple que este ángulo que mide 7x que está acá arriba más este ángulo más este ángulo me debe dar 15x. ¿Sí o no? Eso es lo que se da. O sea que los dos, ¿cuánto tienen que sumar? 8. Este con este debe ser 8. 8 más 7, ahí están los 15. Ya está. Ahora vamos a ver quiénes son esos ángulos. Para ello, lo que yo voy a hacer es unir estos dos. Y uno. Y aquí el otro. Ya, ya están unidos los dos. Entonces, tú vas a decir lo siguiente, ¿no? que este ángulo, con este ángulo tienen que ser iguales, pero no sabes cuánto. Entonces dices que es alfa. Alfa y este alfa. Alfa más alfa es este ángulo que vendría a ser 2 alfa. En el otro triángulo... Si a este que está acá llamas eh, teta, este también. Y la suma de estos dos vendrían a ser este que está acá. Ya está. Entonces, esa información lo vamos a trasladar aquí. Estamos indicando de que este que está acá vendría a ser 2 eh, alfa. Y este que está aquí. 2 teta. Ya está. Así está funcionando. Y aquí aplicando lo que ya les he indicado, vas a indicar que 2 alfa más 2 teta, 2 alfa más 2 teta, deben ser 8x. Esto suma de estos dos más 7 me debe dar el 15. Sacas mitad, mitad y te va a quedar que el valor de alfa más el valor de teta te tiene que dar 4x. Eso eh, lo tienes que eh, entender Yo creo que esa parte eh, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya. Yes. A ver, me dice. Ahora. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a dar cuenta de que todo este ángulo es 15x. Pero si el valor de alfa y el valor de teta tienes que vale 4, entonces este ángulo tiene que ser 11x. 11x más estos dos que valen 4, ahí están los 15. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Eso es lo que voy a hacer entonces. Entonces tú dices acá lo siguiente. ¿verdad? Todo este ángulo de aquí hasta aquí debe ser 11x. Ya está. 11x. Ahora lo que vas a hacer es prolongar esta de, as de ver. Perdón. ¿Por qué 11x? Disculpe. Ya, lo que pasa es que acá tienes el valor de alfa más teta que sale 4x, ¿sí? ¿Esto sí te acuerdas? ¿Sí? Sí, profesor, eso sí. Ya, entonces estás indicando, mira, de todo que valía 15, acá tienes el teta y acá tienes el alfa. Entonces, ¿ellos dos cuánto miden? 4X, aquí está, 4X. Entonces, como ya están aquí 4X, lo que resta debe ser 11. Para que 11 más estos dos que miden 4, se dé el valor de 15. ¿Sí? Ahora sí quedó claro. Sí, gracias. Ya está. Bacán. Ahora, lo que voy a hacer es... Bien es el ortocentro. Y el ortocentro, ¿qué cosa es? Punto de intersección de alturas. Y aquí no he trazado ninguna altura todavía. Pero las alturas, estamos de acuerdo, al trazar de C, del vértice C, debe pasar por dónde? Debe pasar por H y debe llegar acá y debe formar un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de ortocentro. Entonces yo trazo acá una altura... Y por aquí debe formarse el ángulo de 90 grados. Porque pasa por el ortocentro. Ese H me dice que es ortocentro. Entonces, si yo trazo a partir del vértice A, trazo la, el segmento que pasa por H hasta intersectarse con el otro lado, pues ese tiene que ser altura. Ya está. Ahora, ya tenemos entonces todo listo. Ahora fíjate en el cuadrilátero eh, P. Este lo voy a llamar Q. Fíjate en el cuadrilátero PBQH. PBQH. Esta línea de azul con esta línea de verde forman 11X, que vendría a ser lo mismo que está aquí, opuesto por el vértice. 11X. Y ya con eso el problema está resuelto. Fíjate en el cuadrilátero. En el cuadrilátero P, B, Q, H. En ese cuadrilátero. ¿Qué está ocurriendo en el cuadrilátero P, B, Q, H? Ah, está ocurriendo que la suma de ángulos me tiene que dar 360, ¿no? Si ellos dos suman 90 y 90 son 180, ellos dos también tienen que sumar 180. Entonces tienes 7x más 11x, del cual eso me tiene que dar 180 grados. Y de ahí el valor de x, ¿no? Me tiene que dar cuánto? 10. Bueno, acá serían 18x, 18 con 18 se van y x vale 10. Ya está. Eso. Pasamos al problema siguiente. Pero, profesor, no nos pide X. A ver, veamos. ¿Qué te piden? Te están pidiendo el valor de eh, el, la medida del ángulo formado por los linderos DH y el lindero eh, HE. Ya. Entonces, simplemente aquí es multiplicar, bueno, por 15. Entonces, en el problema te están pidiendo hallar 15x, porque el 15x es el ángulo que forma ambos linderos, que sería 15 por 10. 15 por x que vale 10. Sí, y esto debe ser 150. Ya, eso sí debe ser la respuesta. Ya Problema 4. En el problema 4, eh, me piden eh, calcular eh, la longitud del segmento BG. Vamos a señalarlo por aquí. Me piden calcular este segmento el BG. Ya está. Esto. Y me dicen que el AC es igual a 7. ¿Sí? Vamos a marcar entonces de A hasta eh, C, que todo esto, su longitud, sea 7. Eh, ya quizá. Ya, eso te dan por dato. Me dicen la figura. Terreno de forma triangular donde G es el baricentro. ¿Sí? Señalamos esto. G es el baricentro y está dividido, dice, eh, en las parcelas en tres partes, ¿no? Ha dividido el terreno en tres partes o en tres parcelas. ¿Sí? Hay en la longitud del lindero BG. Ya. En el triángulo ABC, si G es el baricentro, entonces, ¿qué cosa debe ser? El BG. ¿Qué cosa tiene que ser el BG? El BG tendrá que ser mediana. Pues. Si G es el baricentro, yo trazo de este vértice un segmento que pasa por el baricentro, entonces ese baricentro es la ese segmentito que he trazado viene a ser, ¿no? Viene a ser el baricentro. El baricentro es la mediana. Entonces, este segmento... los dos segmentos, porque esta es la mediana y la mediana es el único que pasa por el baricentro. Ya. Ahora vamos al mismo problema. ¿En qué relación deben estar estos dos segmentos? ¿En qué relación deben estar ellos dos? De 2 a 1. Pero profesor, pero si esto vale X, entonces esto vale la mitad. ¿Sí o no? Porque esto vale de 2 a 1, es la mitad. Si esto vale 2, esto es la mitad 1. Si esto fuese 3, esto es la mitad, 3 medios. Si esto es 4, la mitad es 4 sobre 2, es 2. ¿Sí o no? Como es x, la mitad debe ser x medios. Entonces, este segmento debe ser x medios. Ya, ahora sí. Ahora lo que vamos a tener que recordar es lo siguiente, ¿no? Propiedad para triángulos rectángulos. Ahí está. Tienes un triángulo rectángulo. Ahí está. En un triángulo rectángulo se cumple lo siguiente. Si tú trazas la mediana hipotenusa en un triángulo rectángulo, estoy hablando no es para todos los triángulos, solamente para los rectángulos. Entonces se cumple que estos tres segmentitos, este que está aquí, ¿no? Este segmento, con este segmento y con este segmento, los tres, ¿cómo van a ser? Iguales. Solo cuando el triángulo es rectángulo. Si no es rectángulo, no se cumple. Entonces, gracias a este teorema... Entonces, estos tres segmentitos, ¿cómo tienen que ser? Iguales, x medios, este que está acá también tendría que ser x medios, y este también tendrá que ser x medios. Entonces tú tienes x medios más x medios igual a 7. Entonces, por ahí te va a quedar que el valor de x es 7. X medio más X medio, 2X medio, 2 con 2, X igual a 7. Y esa es la respuesta. Pasamos al 5. Aquí está. En la figura 1 dice eh, Y es el incentro. Y O es el ortocentro del triángulo ABC. Vamos entonces a recordar qué cosa es incentro, qué cosa es el eh, ortocentro. Mira acá, de C se ha trazado un segmento hasta H, pero ¿qué pasaría si yo lo prolongo? Si yo prolongo el segmento de H, si yo prolongo este segmento. Entonces, como ese segmentito está pasando por H, está pasando por, por H, entonces debe ser el... La altura, bueno, porque la altura es el único segmento que pasa por el ortocentro. Ya está. Si yo trazo por C un segmento y pasa por H, ¿qué cosa es? Ah, ya, es el, la altura, porque la altura pasa por el ortocentro. Si yo trazo por el otro vértice, que es B, trazo otro segmento que pasa por el punto H, entonces, este ¿qué cosa vendría a ser? Altura. Entonces tú dices acá, aquí debe formarse un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Porque es altura. Y aquí también se va a formar un ángulo de 90 grados. Porque es altura. Ya está. Ahora fíjate acá. Prestan atención. Si este ángulo es X. ¿Sí? X es su medida. Este que está acá es X. Este es 90. Entonces, este ángulo se puede calcular. Y este ángulo debe ser 90 menos X. Para que la suma de esos tres ángulos en este triángulo de amarillo sea 180. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, fíjate en este triángulo que voy a pintar de celeste. Aquí. La suma de este ángulo en A, que es 90 menos X, este es 90. Y en el ángulo superior, ¿cuánto tienen que medir? X. ¿Por qué X? Porque 90 menos X más 90, más este ángulo, me tiene que dar 120. 80 grados. Y la única forma es este que sea X. ¿Por qué? Porque este X positivo con este X negativo se van 90 más 90, 180. Ya, esa es la razón. Como este angulito es 90 menos X, este es 90, entonces este que está acá debe ser X. Para que sumado los tres me dé 180. O caso contrario, tú haces lo siguiente. ¿no? Si este es X, sabes que este es 90, entonces este es 90 menos X. O por Puesto por el vértice 90 menos x. Este es 90, este es x. Ya, por cualquier camino vas a llegar a lo mismo. Ahora, fíjate, este es el incentro. Este punto es el incentro. Entonces, por C, has trazado, un, por el vértice C, has trazado un segmento que pasa por el incentro y a la vez pasa por el ortocentro. Entonces, esta línea es altura. Y a la vez bisectriz. Entonces este ángulo debe ser X. Como este ángulo es de 90 grados, esta de azul, ¿qué cosa es? Es altura y a la vez es bisectriz. Ajá, entonces el triángulo es isósceles. Aunque no es necesario graficar esto, no me va a ayudar a resolver el problema. Pero sí es necesario que a modo de práctica y a modo de, de entender los problemas que podían darse, hay que hacer Entonces, por aquí, 90 y 90. Esa es la razón. Ahora bien, me interesa este, este segmento que voy a trazar de aquí, este segmento de verde. Este segmento de verde que estoy trazando a partir de B, a partir de B, este segmento de verde, ¿qué cosa es? Bisectriz. Bisectriz del ángulo B. ¿Por qué? Porque pasa por el incentro. Y me dice que es incentro. Entonces, este ángulo, este ángulo, y este otro, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque ese es bisectriz. Pero todo este ángulo ya mide 2x. Entonces, eso implica. Que todo este ángulo sea 2x. ¿Por qué? Porque es bisectriz. Bisectriz. Porque pasa por el incentro. Ya, chicos. Entonces, ya sabemos por qué mide este ángulo, mide 2x. Recuerden que este ángulo también tiene que medir 90 grados. 90 grados. Ya. Este punto lo voy a llamar el punto P. Ahora, fíjate en el triángulo, en el triángulo eh, CPB, CPB. En ese triángulo, ¿qué está ocurriendo? Si este ángulo mide 90, este ángulo eh, en, en P es 90, entonces este ángulo con este ángulo... Tienen que sumar 90 para que con este 90 me dé 180. Ya, entonces en ese triángulo yo voy a afirmar, acá tengo 4x más x, 5x. Entonces digo, entonces el 5x es igual a 90 grados. Por lo tanto, el 5 pasa a dividir y me va a quedar 18. 18 grados, entonces esa es la la respuesta en el problema número 5. Pasamos a la 6. Uh -huh. Aquí está. A ver, en la figura se muestra, dice un jardín limitado, por eh, el triángulo ABC. Se instalan tuberías paralelas. ¿Cuáles son las tuberías que se instalan? La tubería MN. Esta tubería MN es paralela con PBQ. ¿Estamos no de acuerdo? A ver. BN. BN, que es este. A ver, aquí está. Bn es este que está aquí. Esta, este segmento con este otro son paralelas. Eso es lo que me dice el problema. Aquí está. Son paralelas. ¿Sí? Y luego me está indicando que el canal. MQ es paralelo al lindero QC. Eso te está indicando. Entonces vamos a indicar de que el MQ. El NQ. Aquí está MQ. Este que está aquí. Con este que está aquí. Son paralelos. Lo estoy poniendo así para poder ayudarnos en la resolución. Ya está. Luego me dice de que el AN, este AN, eh, su longitud es igual a 4. Y el NC vale 5 y me piden hallar el QC. Entonces esto que está acá le llamo X, pero como de aquí hasta aquí me dicen que es 5, entonces por diferencia debe ser a 5, le estoy quitando X, me quedaría 5 menos X. Ya está. Entonces, este que está aquí vendría a ser 5 menos x. Ya. Está. X es la tarea. Si yo me concentro solo en el triángulo, solo en el triángulo, a ver, a ver. Vamos a ver en el triángulo eh, AQ, ¿sí? AQB. Solamente en ese triángulo. Ahí voy a trabajar. Aquí está ese triángulo, ahí lo tenemos. Esto es este cuatro, y esto es cinco menos X. Entonces, si tú tienes esto, tú vas a decir que este segmento es A y este segmento es B. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende de que este que está aquí es paralelo con este. Por dato. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que A es proporcional a B. Se va a cumplir que A es proporcional a B. ¿Como quién? Como 4 es proporcional a C. 5 menos x. Ya está. Ahora me voy a concentrar en el triángulo mayor. En el, no te olvides de que este eh, punto, ¿sí? este que está acá es a, este es m, este es b, este es c, pero eh, q y n. Este es n y este es q. Así está. Ahora voy a dibujar el triángulo un poco más grande, el otro triángulo. ¿sí? El triángulo AC. Este que está acá. Oh, ya la ajustas. Ya. Es ese triángulo. Ya, ahí lo tenemos. Y tendríamos acá el triángulo A. Este es A. Esto es B. Esto es M. Este es Q. Y esto es C. Y sabemos de que este que está aquí es paralela con este. Ambos son paralelas. De A hacia Q, de A hacia Q serían 9 menos X. Serían 4 más 5, 9. 9 menos X. Y de Q a C es X. De A hacia M es A. De M hacia B es B. Entonces, aquí se va a cumplir que A es proporcional a B como 9 Menos x es proporcional a x. Entonces, si ellos dos son iguales, entonces ellos dos como tienen que ser iguales. Entonces tú dices acá, 4 sobre 5 menos x debe ser igual a 9 menos x sobre x. Y de aquí el valor de x te va a salir igual a 3. Y ya está. Pasamos al problema siguiente. En el problema 7 se están indicando, en la figura se, se muestra parte de una estructura metálica formada por barras, barras de acero. Las barras BD y AF son soldadas en el punto E. No, entonces son soldadas, entonces por aquí la vamos a poner. Por aquí. Si DE es tres veces BE, o sea que este segmentito es la tercera parte de este. Entonces, si tú dices que este segmento es N, entonces este segmento tiene que ser 3N. Eso gracias a esta información, lo de rojo con esta de rojo, ¿sí? Ya está. Gracias a eso. Luego me dice que BF es igual a 2. Este segmento es 2. Y el FC es igual a 10. Ahí en la longitud del segmento AB, que es este que está acá. Ya. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a trazarle una recta paralela a esta que está acá, así. A esta le voy a trazar una paralela. Pero a partir de aquí. A partir de ahí. A partir de ahí le voy a trazar esa paralela. Ya. Entonces estoy trazando que esta línea sea paralela a esta. A partir de aquí. Entonces te vas a concentrar en este triángulo eh, superior, en este triángulo de amarillo. Aquí. ¿En qué relación están ellos dos? De n a 3n, de 1 a 3. Entonces, si estos dos segmentos están en la relación de 1 a 3, entonces al ser paralelas, al ser paralelas, vas a darte cuenta que este segmento, con este segmento deben estar también de 1 a 3, como ellos dos están de 1 a 3, porque este es paralela con esta. El teorema de Tales, el corolario. Ya, entonces, si esto vale 2, esto tendría que ser 6. Como todo vale 10, eh, entonces este que está acá tendría que ser 4. Ahora, te fijas en este triángulo, en este triángulo de verde, aquí. Aquí. Estas dos son paralelas. ¿Sí o no? son paralelas. Como este segmento, este segmento, con este otro segmento, están en la relación de 6 a 4, están en la relación de 6 a 4, entonces estos dos segmentos también tendrían que estar en la relación de 6 a 4. ¿Por qué? Porque esas dos son paralelas. Esta base, el AF, es paralela con el F. Con el DF. ¿Sí? Le pongo E el, el acá. Ya está. Este por acá, para que se vea mejor. Ya está. Si esto es 6 y si este es 4, ellos dos también deben estar en la relación de 6. M no es metro, sino le voy a poner 6L mejor. Algunos piensan que ya es 6 metros de 6L y acá 4L. De 6 a 4, como ellos dos de 6 a 4. Ya está. Y con eso ya el problema está resuelto. Vuelvo a graficar el problema con solamente las medidas que yo necesito. Están así. Me están pidiendo X. Me dan todo este lado que vendría a ser 12. Suma sus partes: 12. Este que está acá es 4L. Este que está acá es 6L. Este que está acá es alfa. Y este que está acá es alfa. Y ahí voy a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Teorema de la bisectriz interior. ¿Qué cosa me dice el teorema? Que X es a 6L, y L, que X es a 6L, como 2, 12, 4L, L con L, se van a ir cuarta 1, cuarta 3, 3 por 6, 18. Y eso sería la respuesta. Mm, pasamos. A ver, ya no nos va a alcanzar el tiempo. Les voy a eh, mandar... Uh -huh. eh, profesor, disculpe. Sí. ¿Podría mostrar la 4, por favor? Voy a mandarlas ahorita al, al chat para que tú lo puedas cargar, ¿sí? Uh, gracias. Ya, espera un momentito, por favor, ¿sí? Lo voy a cargar. Ya, los que eh, desean su recreo, Normal ya eh, estamos en break para que no interrumpa su break. Yo ya les voy a estar mandando la información ahorita, ya lo estoy cargando para poder este... Eh, tener el el acceso y cargar los los problemas sí. Ya, ya jóvenes, ya les mandé el, el solucionario, ¿sí? de todos los problemas, ¿sí? Ahí están las claves y todo lo demás, en la última parte. Ya jóvenes, nos tiempo como siempre, nos, nos, nos ganas bastante la teoría, ¿sí? Esperamos sí, que... Ya, que se haya entendido. Sí, chicos, nos vemos la, la próxima semana. Hasta luego, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego.